Molt bona nit, benvinguts a Línia 1. Un any després de les eleccions generals, la situació política i econòmica és molt diferent de la que Zapatero podia preveure. De fet, ha canviat tant que cap partit a Catalunya, excepte el PSC, aprova la seva gestió. El ministre Solbes podria tenir les hores comptades si es confirma la intenció del president del govern de remodelar el gabinet. El conseller de Cultura, Joan Manel Tresserres, està elaborant per a la seva aprovació al Parlament una llei del cinema que obliga la distribució de còpies doblades en igualtat de condicions entre el català i el castellà. Senyor Gerard Coca, d'Esquerra Republicana. Hola. Molt bona nit. Senyor Jordi Canyes, de Ciutadans. Bona nit. Senyor Xavier García Albiol, Partit Popular. Bona nit. Senyor Arnau Funes, d'Iniciativa per Catalunya. Bona nit. I el senyor David Pérez, del Partit dels Socialistes de Catalunya, i el senyor Jordi Subirana, que li agraïm molt perquè ha vingut amb pressa, Convergència i Unió. Es ratifiquen tots vostès en suspendre el primer any de legislatura del senyor Zapatero? Es ratifiquen. En ratifiquem. Senyor Funes. Sí, home, jo crec que estem parlant d'un any lamentablement perdut. Home, per nosaltres exactament igual. És un primer any, doncs, perdut, fracassat, sota el nostre punt de vista. Señor Cañas, un año de Zapatero, dos puntos. Sí. Si tuviésemos que poner una nota, yo creo que la de suspenso sería absolutamente generosa. Yo creo que merecería un muy deficiente. Y no es una opinión subjetiva, sino que se puede constatar con datos. Hemos pasado de proponer el pleno empleo a tener a finales de año cerca del 18% de desempleo, de pasar de 2,5 millones de desempleados a poder rondar los 4 millones y medio a final de año. Hemos pasado de estar creciendo al 3,5% a tener ahora mismo una situación de contracción que a finales de año puede alcanzar el 3%, y de pasar de un superávit aproximadamente del 2% a poder alcanzar un 6% de déficit a final de año. Con lo cual, más allá de las opiniones subjetivas, están los datos y los hechos. Lo peor de todo es que detrás de estos datos y estos hechos hay ciudadanos. Millones, o un millón, más casi un millón de ciudadanos que están en listas de desempleo más que hace un año, y miles de empresas que han sido destruidas, un tejido productivo que va a costar años recomponer. Evidentemente, todos los que estamos en esta mesa entendemos que hay una serie de factores externos que han condicionado este primer año de legislatura. Lo que sí que es cierto es que este es un gobierno que se ha demostrado agotado, que está en estado de shock, que está absolutamente paralizado, que tiene una actividad legislativa tendiente a cero, que no es capaz de leer la situación con la suficiencia que esta requiere, que no es capaz de proponer alternativas a la situación y que no es capaz de construir un proyecto que sea capaz de ilusionar y como mínimo dar un mínimo de esperanza a la ciudadanía. Y lo que es quizás hasta más grave, un presidente que está desaparecido, porque realmente lo está. En momentos donde el liderazgo político a lo mejor tiene que suplir coyunturas que a lo mejor se escapan en gran medida de la acción política directa del gobierno, tenemos un presidente que lo más inteligente que ha dicho en los últimos meses ha sido un lapsus. El otro día en la conferencia con el presidente ruso. Yo sinceramente es una situación tremendamente preocupante porque sobre todo, más allá de haber mentido a la ciudadanía para ganar las elecciones, dibujando un escenario que el tiempo ha develado absolutamente erróneo y falso, sino la incapacidad de este gobierno de afrontar con la necesidad que vive la ciudadanía esta situación. És curiós que incluso encara alguns aquí encara continuen dient que aquesta crisi és culpa del Zapatero. No? No és Espanya la que està atravessant la situació de crisi econòmica, sinó que és el conjunt del planeta que estem atravessant una situació molt complicada. I què ha fet Ciutadans en tota aquesta moguda de la política espanyola? Mirem qui és més valorat a Catalunya. Quin és el polític més valorat a Catalunya? Mirem... Ah, bueno, sí, clar, la culpa la té TV3, d'acord. Senyor Canyes, no sé si està d'acord, que és moment de plantejar-se... Senyor Zapatero pot continuar governant sol aquests propers 3 anys? I dues, s'imposa una relació, com sembla ser que així passarà després del juny o abans de l'àrea econòmica? Yo creo que la primera pregunta tiene algo de trampa, porque a mí personalmente me da bastante igual cómo gobierna el señor Zapatero, soy solo acompañado. A mí lo que me preocupa es cómo gobierna, es decir, qué propone. Y escuchando al compañero del Partido Socialista de Cataluña, realmente me preocupa muchísimo los próximos años de gobierno de Zapatero, que yo creo que no sean años, igual año, ¿verdad? Porque si no es capaz de entender la realidad, de leer la realidad,
de asumirla y de dar una respuesta ante ella, desde luego es que no encontrará nadie que pueda acompañarle en el trayecto. A mí me preocupa profundamente porque si este gobierno, después de un año de no querer ver la situación, sigue mirando hacia otro lado, va a tener un problema, pero no solo de capacidad legislativa, sino realmente vamos a tener un problema los ciudadanos. Porque estábamos diciendo, evidentemente la crisis es global, por supuesto, pero lo que no podemos abstraernos es que el entorno europeo, los datos macroeconómicos, esos a veces que la gente dice, ah, no son relevantes, ¿cómo que no son relevantes? Aquí doblamos la tasa de desempleo del resto de la Unión Europea. La doblamos. Eso es una evidencia, eso es un dato. Y lo que uno no puede hacer es esconder los datos. También doblábamos la de precariedad. Perfecto, pero si me parece muy bien, pero si estamos de acuerdo. Lo que quiero decir es que evidentemente uno no puede esconder su responsabilidad en la coyuntura. La coyuntura marca un espacio y marca un problema, pero evidentemente la respuesta que se da a ese problema es relevante. Mira, yo creo que, siempre lo he dicho, no hay que poner el retrovisor porque la situación la tenemos, nosotros somos el tiempo que nos queda, ¿verdad? Como decía, creo que era Pombo, somos el tiempo que nos queda. Pero sí que es cierto que tenemos que reconocer que perdimos la legislatura pasada enredados en el problema territorial, en vez de estar modificando el modelo productivo español, mejorando nuestra educación, mejorando nuestra productividad y mejorando nuestra capacidad de afrontar los retos y los problemas con suficiencia. Acabo, es decir, ¿puede gobernar solo? No, lo que tiene que hacer es gobernar y proponer alternativas y generar propuestas que sean capaces de englobar a más partidos políticos que crean que por responsabilidad y por altura de miras acompañen al gobierno. Y acabo. ¿Debe de emitir el equipo económico? Por supuesto, sinceramente, escuchar al señor Solbes, que cuando le discuto su valía y su profesionalidad y su capacitación. Pero evidentemente, un ministro de Economía que irónicamente dice que le gustaría abandonar el gobierno, lo que tiene que hacer es abandonarlo. Porque ahora mismo, ante esta situación, la ciudadanía quiere políticos comprometidos. No solo capaces, sino comprometidos. Y capaces de poner el 100% de sí mismos per solventar la situació. Jo crec que en tothom que ha intentat fer pactes amb ell n'ha sortit escaldat. I jo crec que la majoria de partits d'aquesta taula li han donat oportunitats per fer apostes serioses i ara ningú se'n fia. Per tant, s'ho ha guanyat. A mi el que em preocupa és si els partits catalans anirem separats o anirem junts a Madrid. Jo crec que ara no ens toca tampoc tirar-nos moltes pedres si eren bons o dolents els anteriors. Jo crec que eren dolents. Si aquí tinguéssim un sistema de finançament bo, podríem potenciar les ajudes que tenim des d'aquí, etc etc. Jo crec que tampoc no crec que sigui la solució màgica sigui ara canviar un ministre per un altre per seguir fent el mateix. El problema d'Espanya no es diu Solbes. El problema d'Espanya es diu Zapatero, que és un mentirós per el pleno empleo. Es una situación transitoria de la que, pero la economía saldrá fortalecida. Las dificultades afectarán a un grupo reducido de la población. Y una otra, el día 2 del 6 del 2008, no fa ni un año, no hay crisis, hay una desaceleración significativa. Pero la realidad es que la política económica del Partido Popular va a crear llocs de treball. La política económica del Partido tan precari, pero es que ahora ya en atur, ya en aturats. Pero es que, escolti'm, totxo i precarietat, aquesta és la política del PP. Els contractats en precari, que jo li puc acceptar que una part fossin en precari, avui, abans eren treballadors en precari i avui són aturats. A Wall Street estan esperant aquestes mesures per sortir de la crisi que té el PP i que té Convergència i ja està bé. Jo crec que el govern ha fet molt més per Catalunya que qualsevol govern. Aquesta situació de crisi nacional. Però miri, mesures econòmiques que ajudin... No. Toda una classe política que tiene que ser capaz de afrontar y entender la situación. Y que todos tienen que poner de su lado. Y que tienen que apoyar a las decisiones estratégicas fonamentales para el país. És culpa dels empresaris, rebaixar els impostos de societats a les empreses i augmentar el percentatge de l'IVA. Continuem. El conseller de Cultura, senyor Joan Altresserres, té preparada una llei que més o menys comença a consensuar amb el sector, amb les diferents forces polítiques que hi ha al Parlament de Catalunya, una llei del cinema que garanteixi la presència del català en el 50% en els doblatges, en les còpies... Suposo que estaran d'acord en que no és normal que només un 3% de les pel·lícules una persona, si vol, la pugui veure en català. Per tant, jo crec que fa falta, és necessari, sense complexes, és positiu,
i per tant no, entenc que no, no serà un tema de discussió ni hauria de ser un tema de confrontació política, excepte potser grups minoritaris que no representen la majoria del Parlament i per tant la majoria dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país. Sí, bueno, no, brevemente, es que, a ver, a escuchar a Esquerra Republicana diciendo que la gente, los ciudadanos de Cataluña tienen que tener el derecho a escoger el idioma que quieren recibir, en este caso, o ver películas en el cine, realmente suena a broma pesada. Es decir, que el conseller de Tresserras diga que los ciudadanos de Cataluña tienen que tener el derecho a escoger. Hombre, yo bienvenidos al bilingüismo, ¿eh? Bienvenidos al bilingüismo, porque yo supongo que si tú puedes escoger el derecho o quieres tener el derecho a ver películas en catalán, supongo que puedes escoger el idioma en que te quieres educar, ¿no? Y debe ser normal que puedas escoger el idioma en que quieres ir al teatro, supongo, ¿no? ¿O es que únicamente lo para el derecho a escoger el señor Tresserras en el cine? Porque ¿sabes por dónde podría empezar? Que si, no, mira, te he escuchado... ¿Qué vas a decir? Mira, primero... De fomentar el castellano en Madrid no lo fomentan. De momento, no, de momento ¿sabes lo que pasa? ¿Me dejas hablar? De momento lo que no hacen es... Señor Cañas. No, lo que no hacen en Madrid es defenderlo. Defender la legalidad en toda España. ¿Verdad? Porque lo que podría empezar el conseller Tresserras es hacer eso que propone donde puede, que es en TV3. Puede empezar a subtitular todas las películas. ¿Verdad? Y puede empezar a hacer bilingüe nuestra televisión pública. Porque ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es el problema? Que la mitad de los ciudadanos de Cataluña... hablan catalán, pero la otra mitad de ciudadanos de Cataluña, catalanes, hablan castellano. Y desde luego, que una consejería de cultura, que es una consejería de doctrina, de adoctrinamiento, porque el Wege Kebel decía, cada vez que escucho cultura me echan una pistola. Cada vez que se habla de la palabra cultura en boca de los Tresserras hay que echarse mano a la cartera, porque todo esto, ¿sabes a costa de quién va a ser? De los impuestos de los catalanes, porque ¿sabes lo que pasa? Que a las Marios nadie les paga por doblar. Personalmente, lo que creo que un conseller de cultura lo que debería estar fomentando es el doblaje y no el doblaje es una anomalía, es una anomalía cultural, porque la cultura, el cine como arte, requeriría que la gente escuchase a los actores en su idioma. Pero que un consejero de cultura, ¿sabes cuál es la verdadera intención de esto? Corregir lo que vosotros llamáis una anomalía. No, perdona, es una situación de mercado. Que si realmente existe una presión de ciudadanos de Cataluña y quiere escuchar las películas en catalán, debe tener el derecho, pero perdona. Si uno puede tener el derecho a ver el cine en catalán, debe poder tener el derecho a ir al teatro en catalán con sus impuestos y a recibir la educación en los dos idiomas. El Parlament no vol. Entonces, ¿de què m'estàs hablant d'igualtat? El model educatiu... El dret a escoger... D'acord, la majoria no és el vostre model. Que tu digues. Accepteu que sou tres i que no és la majoria. I què tiene que ver la majoria? Què vol dir que té la majoria? Los principios son como los hermanos Marx, los cambias cuando no te gustan. Estamos hablando de un principio de derecho a escoger... Estem parlant de model lingüístic. I lo acabas donde tú quieres, ¿no? Muy bien. Bueno, donde quiere vuestro partido. Y donde permite el Partido Socialista. Justamente...